Oh, hola, ¿cómo estás? Lo que pasa es que entré un poquito más temprano para poderle dar un poquito de espacio a las personas para que puedan ingresar. Voy a empezar a las 11, 11 en punto. Hoy, bueno, deme. Mejor dicho, oh my God, ya vamos a empezar. Estoy invitar amigos. Ah, ya encontré dónde invitar amigos. Voy a invitar a mis amigos, voy a invitarlos a mis amigos, queridos y hermosos, bellos, preciosos, a todos mis amigos, quiero invitarlos a este evento a las 11 y 11 con María Imelda. Te reto a ser millonario, saludable, feliz. Te reto. Ok, bueno, ahí hice una invitación. Listo, hice invitaciones a varios de mis amigos y también, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola. A compartirlo en mi página. Hoy vamos a hablar. Mira. Listo. Vamos a empezar hoy con el tema de estoy gorda, me abandoné. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el sobrepeso? Ayer hablábamos de la etapa de la negación. Estábamos en una etapa donde negamos, muchas personas niegan que están en sobrepeso y muchas personas ni siquiera, digamos, están en ese proceso de darse cuenta de que están obesos. Entonces, hoy voy a hablar de lo que es el sobrepeso. Como yo sé que estoy en sobrepeso, les voy a dar algunas indicaciones de cómo yo sé que estoy en sobrepeso. De pronto muchas personas me miran y me dicen, María Imelda, usted no está gorda, María Imelda, usted está bien, pero para mi estatura y para mi contextura, yo estoy en sobrepeso, tengo 20 libras de más. Entonces, esas 20 libras de más, ¿qué me están diciendo? Entonces, hoy vamos a hablar. ¿Qué es el sobrepeso y cuál es ese estado de negación en que estoy para darme cuenta de que realmente poder llegar y aceptar ese sobrepeso? Entonces, ¿cómo? ¿Cuál es la función del sobrepeso en tu organismo? ¿Qué es lo que ese sobrepeso te está diciendo? ¿Cómo el cuerpo te está hablando? Y el problema es que estás en un estado de negación que no lo, digamos, no lo quieres aceptar. Entonces, vamos a trabajar eso. Me encanta tener conciencia del tiempo y de poder ver que yo sí puedo controlar mi cuerpo, mi tiempo, mi organismo y que puedo hacerme responsable, pero para eso hay un proceso. Son las 11 y 11. No es casualidad, no fue causalidad, no, no es, o sea, esto es una sincronicidad. Yo decido conscientemente sincronizarme con el 11 y 11. Yo me responsabilizo de ver el 11 y 11 porque yo lo quiero ver. Así como yo puedo ver este 11 y 11 y prepararme para verlo y para encontrarme conmigo,
De esa manera puedo prepararme para verme con mi cuerpo y para darme cuenta de que estoy en un estado de negación. No fue que miré por casualidad y vi el 11-11, no. Yo lo preparé, yo decidí que voy a estar a las 11:11, yo me voy a hacer responsable, pero no sabemos cómo llegar a hacerlo. Por eso este reto de los 45 días, te reto a ser millonario, te reto a ser saludable, te reto a ser feliz. ¿Es fácil? No, no es fácil. Es un proceso día a día y continúo con mi tema. Entonces vamos a mirar. Primero voy a hablar de lo que... Hola, ¿cómo estás? Primero voy a hablar de lo que es el, digamos, el tema que vamos a tratar hoy, es acerca de qué es el sobrepeso y cuáles son las etapas mismas de la negación, porque hay muchas personas que están en sobrepeso y juran y perjuran que no tienen ningún problema. Y eso quiero ayudarte hoy a que aprendas que estás en un estado de negación. Entonces, ¿qué es el sobrepeso? El sobrepeso es la acumulación excesiva de grasa en el organismo que genera un aumento de peso corporal por encima de lo que correspondería a tu estatura, a tu sexo y a tu edad. Y una de las formas que más utilizan para calcular el sobrepeso se conoce como el IMC. Mucha gente dice, Marimelda, ¿y yo cómo me doy cuenta que estoy en sobrepeso? Muy fácil, les voy a dar la fórmula. Escriban, por favor. Hablo del tema, por favor me pueden escribir lo que se les vaya ocurriendo, cualquier inquietud. Y al terminar el tema, entonces voy a leer todas las cosas. Sé que me están saludando, Marta, hola, ¿cómo estás? Adriana, muchas personas me están saludando, pero quiero concentrarme en el tema, pero sí quiero que sepan que ya me pueden escribir y voy a ir leyendo las cosas al final de que hable del tema. Entonces, ¿qué es el sobrepeso? El sobrepeso es la acumulación excesiva de grasa. Es el aumento del peso corporal en mi cuerpo por encima de lo que corresponde a mi estatura, a mi sexo y a mi edad. No es lo mismo el peso de mi esposo que mide 5,8 pulgadas a María Imelda, que es de 5 pulgadas, que soy mujer, es muy diferente los pesos. Y fuera de eso, yo no puedo pretender tener el peso de Vanessa, que tiene 25 años, o de Santiago, que tiene 20 años, porque yo ya tengo 50. Entonces, de acuerdo a tu edad, de acuerdo a tu estatura y de acuerdo a la contextura de tu ósea, de tu cuerpo, entonces hay un peso que es recomendado. En estos días me decía alguien, no, es que yo no le creo a ese IMC porque es que el médico me dijo que yo estaba en sobrepeso 30 libras y yo no le creo. Yo creo que, entonces le pregunto yo, ok, entonces, ¿cuánto crees que estás en sobrepeso? No les miento, ¿está así de marrano? ¿Se le salen todos los bordes acá? ¿Ocupa toda la silla? Y él dice que no está en sobrepeso, está en estado de negación. Y él dice que él se siente muy bien así gordo y que él está muy bien. Y sin embargo, no es capaz de amarrarse los cordones, no es capaz de bajarlo, de subir unas escalas, porque se sube las escalas y se cansa. Entonces, muchas veces uno dice, mira, estás en sobrepeso porque la fórmula es la siguiente. Entonces, escribe esta forma. El IMC es una medida de la obesidad. Su fórmula es la siguiente. IMC es igual al peso en kilogramos dividido la estatura en metros, ¿sí? Entonces, te recomiendo que tengas una libreta, vuelvo, insisto, por favor, una libreta, porque todos estos 45 días vamos a estar enfocados a lo que es el sobrepeso, a lo que es la obesidad, a lo que es el ser saludable, porque ser saludable, ser millonario y ser feliz es un reto de toda una vida, por lo tanto es importante. Entonces escribe cuánto mides. Entonces en mi caso yo mido
5 pulgadas, que viene a ser como 1,52. Yo mido 1,52 m. ¿Cuánto mides tú? ¿Cuánto mide Adriana? ¿Cuánto mide Félix? ¿Cuánto mide Maritza? ¿Cuánto mide Cristina? ¿Cuánto mide Marta? ¿Cuánto mides Cristian? ¿Cuánto mides Edilberto? ¿Cuánto mides Edilberto? Nunca lo he visto gordo. Tiene buen metabolismo. Blanca García, Adriana Hurtado. Hola, mi Adriana Bella, ¿cómo estás? Hola, mi Marta Hermosa, ¿cómo estás? Hola, Félix, ¿cómo estás? Entonces, yo peso en kilos, peso 68,1 kilos y mi altura es de 1,50, 1,52. Entonces, aplicas la fórmula y a mí me da un número que me da 30,23. Si no lo saben hacer en la calculadora, les voy a pasar un link que me encontré más chévere. Ah, ¿y cómo se pasa? A ver, denme un segundito que les voy a pasar este link, porque me pareció. Aquí está el link. Ahí. En ese link es una calculadora que está en Google y ustedes pueden entrar cuál es el IMC. Si me lo pueden escribir aquí, si lo pueden buscar y si no, tranquilos, no se preocupen, que cuando terminemos ustedes lo buscan. O si me lo quieren decir, yo se los busco, ¿sí? Ustedes, a ver, como quieran. ¿Quieren decirme cuánto pesan y cuánto miden en kilos? O se los busco yo aquí, yo se los hago. Listo. Ya tengo la calculadora. ¡Yay! Me lo dicen, por favor. Quiero que hoy sepamos si estamos en sobrepeso, si estamos en estado de obesidad y que salgamos del estado de negación. Acuérdate que ayer hablábamos del estado de negación. Entonces, solamente por el hecho de pasarme el peso, de pasarme la estatura y de estar permitiéndome que yo te diga cuál es el número de tu IMC, solamente con eso hemos hecho un avance muy grande. Entonces, vamos a empezar a hacer, les voy a hacer, porque yo sé que a veces no es fácil estar en la computadora o estás manejando o estás ocupado haciendo algo y no lo puedes ir a hacer y buscar la calculadora. Entonces, aprovechemos este tiempo para hacerlo. Ya veo que me pusieron algunos, bravo. Listo, perfecto, me encanta. Gracias porque me estás colocando eso. Ese va a ser un primer paso. Voy a continuar con el tema para que ya al final calculemos lo del sobrepeso. Listo. Entonces, mi resultado, yo les voy a hablar de mi resultado. Yo peso 68,1 kilogramos dividido 150. Metro, 1,50, pero como es en metros, entonces se coloca 1,50, no se coloca 1,5, sino que coloco 150. Entonces eso me da 30,23. De igual manera, te voy a pasar el link para que lo hagas en tu calculadora. Entonces, mi resultado de índice de masa corporal fue de 30,23. Si ubico este número en la tabla, y ahorita te voy a pasar la tabla, aquí en este momento creo que no me deja pasar la tabla, no veo cómo pasar la tabla. Las personas que estén interesadas en la tabla y en saber, digamos, de este tema, me pueden hablar también por mensaje privado. Me dicen, Marimelda, necesito que me mandes la tabla porque aquí no veo que me deja. No veo, no veo. Ok, no veo que me deje hacerlo, pero listo. Sigo. Entonces, el IMC mío, el de María Imelda Cardona, dice que es de 30,23. Si ubico este número en la tabla de arriba, o sea, la tabla que tengo aquí,
veo que estoy en el grupo de 30 a 34. Y si miro la columna siguiente, entonces dice que estoy en la clasificación de obeso tipo 1. ¡Ay, no! Fíjate, ¿quién creería que yo estoy en la clasificación de obesidad? Yo no lo creería. ¡Oh, my God! Bueno, entonces, recapitulo. María Imelda Cardona López, de 51 años de edad, está en estado de obesidad tipo 1. Ese es el primer paso para yo darme cuenta de que estoy en estado de obesidad. Ni siquiera estoy en estado de sobrepeso. Yo pensé que estaba en estado de sobrepeso. No estoy en estado de sobrepeso. Ya me pasé el sobrepeso y pasé a obesidad. ¡Wow, wow, wow! Me niego a aceptarlo. No quiero aceptarlo. Si eso es que en el caso mío, que se supone que todos los días camino, que se supone que me cuido, que se supone, ¿qué es lo que hay detrás de esa obesidad en mí? Lo acepto. Sí, estoy en sobrepeso. Ok, ya no es en sobrepeso. Esto dice obesidad. Muchas personas, cuando llegan a este punto, lo primero que dicen es, ese médico está mal. Esa calculadora está mala, ellos no saben cómo calcular el IMC. Esa muchacha que me dijo que yo estoy en sobrepeso está loca, yo no le voy a hacer caso porque sabe que yo no estoy gordo y yo voy a seguir común y corriente y no voy a volver donde el médico, no voy a volver donde la dietista y no voy a volver a ninguna parte porque yo creo que a esa pesa le pusieron algo más. A esa pesa le pusieron un kilo de papas por detrás. Y ¿sabe qué? Esa fórmula está mala. Eso es mentira. Conozco gente que me lo ha dicho, conozco personas que me lo refriegan y me dicen, María Imelda, ¿usted dónde sacó esa fórmula? Eso está malo, eso no sirve para nada. Entonces, ese es el primer estado de negación. Hasta este momento, cuéntenme qué han aprendido. Hoy, este es, digamos, como el tema de hoy, porque ya lo que voy a hacer es trabajar con las personas que me coloquen el peso, se los voy a calcular y les voy a dar algunos tips para pasar de ese estado de negación. Quiero también decirles que, digamos que el sobrepeso, ese sobrepeso, ese número, lo único que te está dando es una alerta. Entonces, me gustaría, te invito a que me escribas ese dato y si no, tú lo haces, pero mientras más lo muestres, lo pongas en público y digas, sí, acepto que estoy en sobrepeso, acepto que estoy en un grado de obesidad, acepto que tengo un problema, a partir de ese momento podemos solucionar la situación. Si no, no lo vamos a solucionar. Y hay otras personas que lo que ya tienen es anorexia, pero hoy no voy a hablar de ese tema porque estoy enfocada en el sobrepeso. Bueno, entonces vamos a mirar quién me ha escrito, cuéntame qué has aprendido hasta este momento. Y en el transcurso del tiempo que queda, voy a dar tips para salir del estado de la negación y qué es lo que estás negando. De igual manera, voy a empezar. Listo, voy a empezar a ver quién me escribió. María Imelda acaba de compartir el video. Muchas gracias a María Imelda por compartir. Hola, Adriana. Hola, Adriana. Hola, Marta. ¿Cómo estás? Hola, Edilberto. Hola, Blanca. ¿Cómo estás? Dice Adriana, buenos días. Marisa Flores, hola, ¿cómo estás? Félix Álvarez Martínez, buenos días. María Imelda Cardona. Hola, María Imelda. ¿Cómo está, María Imelda? Me encontré con Marimelda, Amuri, Sara, hola mi Sara bella y hermosa, buenos días mi Sara,
Vane, Muriel Gómez, ¿cómo está mi mamá? Vane, Sara. Sara quiere que le muestre. Ok, perfecto. Entonces vamos a poner a Sara en esta tabla. Sara dice que tiene, escribe tu altura actual. La altura de Sara es de 1,68. Yo, 1,68. Entonces la altura de Sara en metros es 1,68. Y el peso actual de Sara es de 70 kilogramos. Entonces, calculamos el IMC. Por favor, Sara, ¿me puedes escribir tu peso? Aquí, Sara. 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 Tu IMC es igual a 24,8. Y al frente hay una tabla y esa tabla dice que 24,8 dice que tienes un peso normal. Yes, yes. Peso normal. O sea, tú estás en un peso normal según este índice, ¿ok? Listo. Vamos a ver a Vane. Vane mide, dice yo peso 60. Vane pesa 60 y mide 1,65. Ay, estas mujeres están muy grandes, ustedes están muy altas. Yo soy muy bajita, yo mido 1,50. Tan lindas mis muñecas hermosas y además ustedes están muy jóvenes. Vane, tú, Vane, vamos a ponerle a Vane. Vane, Vanessa, Vanessa. Vanessa Muriel Gómez tiene un IMC de 22,04 y dice aquí en la tabla que 22,04. Vane, también está en peso normal. ¡Bravo! Peso normal, Vane. Si bajan de ahí, ya es anorexia. Mucho cuidado que se me vuelven anoréxicas. O sea, hay dos riesgos, uno de que sea sobrepeso y otro anoréxico. El que está por debajo de esa tabla ya se convierte en delgadez, en problema de anoréxica, a problemas de delgadez. Entonces, también hay un problema. Entonces, mi propósito es bajar a 62. ¿Tu propósito es bajar? A ver, espérate un momentito que yo voy a mirar a Sara. Sara tiene 60. Ah, bueno. Wow, yo juré que debo bajar a 55. Déjame, Sara, si bajas a 55. Si bajas a. No, Sara, no. Vane, si bajas a 55. Quedas en 20,2, todavía quedas en peso normal. Sara, si ¿sí puedes bajar a 55? Ok, entonces, Sara, no, primero Vane. Vane, si ¿sí puedes, o sea, si ¿sí puedes bajar a 55 kilogramos, kilogramos? Listo. Sara, ¿cuál es tu propósito a bajar? Sara dice que a 62. Entonces vamos a calcular la de Sara. Sara 62 y Sara mide 1,68. Vamos a calcular. Te da el IMC calculado para Sara. Es de 21,97. Sara, también puedes bajar a 62. Sara, puedes bajar a 62 kilogramos
tu IMC sería de 21.97 y quedarías en peso normal. Perfecto, listo. ¿Quién más me falta aquí para que le escriba, si está en sobrepeso o no? Marta, Marta, Marta. Marta dice que mide 1,55 y pesa 68 kilogramos y ese cálculo me da 28.3. Marta, Marta, me encanta Marta Moreno, Marta Moreno, tu IMC es de 28.3 y estás en estado de sobrepeso. Fíjate, Marta, una cosa. Tú estás en estado de sobrepeso. Yo estoy en estado de obesidad porque yo mido menos que tú. Yo soy muy bajita. Lo que pasa es que yo no sé por qué no me veo tan bajita, pero realmente yo soy muy bajita. Entonces, todo depende de la estatura, ¿sí? Para que también tengamos en cuenta. Marta, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuánto quieres bajar? Bueno, esto está muy interesante. Listo. ¿Quién más quiere que le haga la fórmula? Por favor, si no quieren ponerlo aquí en la pantalla, es porque están en estado de negación, es porque no les interesa. Puede ser que algunos hasta cierren la computadora y digan, ah, está hablando aquí bobadas, me voy, que esa fórmula está mala. Y quiero que sepas que estás en estado de negación. Si no lo pones ahora, muchas veces no lo quieres poner porque te da pena, porque no quieres, porque no te interesa. Y bueno, no importa. De igual manera, me ofrezco a servirte, a ayudarte en el caso de que lo quieras hacer de manera privada. Por favor, dime, María Imelda, sí, definitivamente necesito ayuda, pero mi dolor es tan grande que no lo puedo permitir frente a la gente. No le quiero decir a nadie y de eso quiero que hablemos hoy, que es de la negación. ¿Quién más quiere colocar? Que voy a pasar a otro tema. Saludos, mi querida Imelda. Hola, María, ¿cómo estás? María Salomón, hola. Marta, ¿quieres bajar 10 kilos? ¿Quieres bajar a 58? Entonces, tu IMC de 58 quedaría en 24, todavía quedarías en sobrepeso, Marta. Marta, Marta, si bajas a 58 kilos, quedarías con un IMS de... Esto es de un IMI, María Imelda, de 24.14 y estás dentro del sobrepeso. Dentro del sobrepeso no es suficiente, Marta, para bajar 10 libras si quieres hacerlo. Vamos a mirar a ver si bajas a 55. Si bajas a 55, quedas en 22. ¿Podrías bajar, Marta, a 55? Ok, perfecto. Entonces, tu meta es bajar a 12 kilos. Quiero decirles algo que es muy importante. Cuando nosotros queremos visualizar y utilizar la visualización cuántica, que más adelante les voy a hablar de eso, es importante que nosotros digamos exactamente qué queremos hacer. Entonces, vamos a definir lo que vamos a hacer. Yo
María Imelda Cardona, es más, lo voy a escribir acá. Escribe, voy a escribir esto. Yo, María Imelda Cardona, acepto que estoy en obesidad. ¡Ay, me duele! ¡Me duele! ¡No! No quiero. Obesidad tipo 1. ¡Ay, pues puta, no! Ya me enojé. ¡Ya! Yeah. ¡No me gusta esto! ¡No! No quiero. No lo acepto. Pero bueno, uy, lo voy a aceptar. ¡Ay, estoy en obesidad tipo 1! ¡Oh, my God! Con un índice de masa corporal de, ¿cuánto fue que dije? ¡Oh! ¡Ay, no quiero! Estoy en estado de obesidad. ¡Oh, my God! De 30.23. Y me comprometo a recuperar mi peso ideal de 130 libras con un IMC de, oh my God, lo estoy diciendo, 150 dividido 68, oh my God, dividido 130 libras, es que como yo aquí en Estados Unidos miro 130 libras, 130 libras en kilos, ¿cuánto es? 130 libras en kilos son 58.9. Calculando, me comprometo a tener un IMC de 26.18. ¡Ay, no! Todavía quedo en sobrepeso. ¡Ay, no! Me voy a subir un poquito de estatura. ¡Ay, qué desespero! ¡No joda! ¡Ay! ¿Vio? Es que esa pesa está mala. Me da rabia. No, es que no hay derecho. O sea, que tengo que bajar más. ¡No joda, hombre! ¡Ah! 57 kilos, pues. Empieza la pelea. Y si tengo 57, estoy en 25. No, todavía me da más. ¡Oh, my God! 24.89. ¡Ay, pues, Julia! Para quedar en peso normal, tengo que pesar 56. Me comprometo a 24.89, es decir, oh my God, es decir, 56 kilogramos que equivalen, no, mejor dicho, que equivalen a 56 kilogramos equivalen a 125 libras. Oh my God. A 125 libras. Ustedes saben yo qué estoy sintiendo en este momento. No acepto. ¿Sí ven cómo es la mente? Yo ya tengo rabia, me volvió a dar rabia, me volvió a dar putería, me volví a enojar, porque es que yo tengo que bajar a 125 libras. ¿Sabe qué está pensando mi mente? Que me voy a desaparecer. Que esta pesa está mala, yo no sé de dónde calcularon eso, ¿sabe qué? Me voy a retirar de acá ya mismo, porque es que ya me estoy enojando. O sea, que para yo quedar en peso normal, tengo que pesar 125 libras. Y para mí es un dolor inmenso perder todo esto que voy a perder, porque tengo 150, quiere decir que tengo que perder 25 libras. Oh my God, no sabía que tenía. Oh, yo pensé que estaba en sobrepeso 20 libras.
Pero quiero decirles algo importante con lo que yo había registrado en mi inconsciente. Yo había registrado 20 libras. Haciendo el cálculo, el registro es de 25 libras. Quiero que hablemos un poquito de ese tema porque yo ya me estoy sintiendo incómoda y no sé ustedes cómo se sintieron y yo estoy siendo lo más sincera posible de cómo yo me sentí. Bueno, voy a volver a retomar el tema. Oh my God. Sara, vamos a ver Sara qué escribió. Sara dice que dice Sara. Vanessa dice hola. Sara. Ángela Gil, hola Ángela, ¿cómo estás? Dice, wow, yo juré que debería bajar a 55. Mira que no. Ese todavía ha sido mi peso toda la vida. Ah, bueno, Sara, quiere decir que andas bien. Puedes bajar 62 kilos y quedarías en peso normal. Ok, Sara, listo. Si bajara 62, va a ser mi reto de 45 días. ¡Bravo, Sara! Listo. Sara, ¿cuántos kilos tienes que recuperar? Es importante que tengamos eso en claro. Saludos, JD, hola, ¿cómo estás? Marta Moreno. Marta, ¿cómo te sientes con perder 12 kilos? 12 kilos, ¿cómo te sientes? Cuéntame cómo te sientes, porque es que es mucho. Bueno, para mí es mucho. ¿Cuántas libras tiene un kilo? Pero es mucho para mí, ¿ok? No, no quiere decir que 12 kilos, 12 kilos equivale a 26 libras. Inmediatamente tu cerebro reptiliano lo van a poner en modo de perder. Acuérdense del cerebro reptiliano, por favor, no se les vaya a olvidar nunca que nosotros tenemos un cerebro reptiliano y este cerebro inmediatamente le estamos diciendo que María Imelda les va a ayudar a perder. Él ya automáticamente se puso en estado de alerta, de amenaza, de inseguridad y de pérdida. Y él va a hacer todo lo posible para protegerte. Entonces hay que aprender cómo hablarle a nuestro inconsciente. Y quiero decirles otra cosa más, pero que no se me olvide. Espérenme, que es que son demasiadas cosas las que tengo que decirte. Espérenme un segundo, acabo de leer, porque es importante lo que les voy a leer. Por favor, ¿cómo se sienten sabiendo que van a perder? Yo me estoy sintiendo supremamente mal porque yo estoy hablando de perder 25 libras. Eso es demasiado para mí. Ok, yo mido 4.5 y peso 109 libras. Blanca, vamos a hacer esa. Blanca tiene 4.5 y pesa 109 libras. Entonces, 4.5. Pero 4.5 en metros es ¿cuánto? 1.45 centímetros. Y pesas 109 libras. Ok, Blanca, su peso... ¿Y por qué no me da esto? 145 y pesa 109 kilogramos. Marta, es en kilogramos que necesito el dato, pero yo lo busco aquí. 109. No, hombre. Libras. Es en libras. Es en kilos. Libras a kilos. Ok, entonces tienes 109 libras, kilos a libras, libras. No me da, tiene que ser en kilos, Marta. Marta, tengo que visualizarme. Ya le voy a dar algunos tips a todas para que trabajemos en esto del sobrepeso. Por favor, espérenme un momentito, que es que quiero sacarle el dato
¿Quién más me pasó datos? De libras a kilos, 109 libras, tienes 49 kilos. 49 kilos. Calculando IMC, estás en 23. Blanca, estás en peso normal. Blanca. Blanca. Blanca García, estás en 23. Tú estás en IMC en 23.31 y estás en peso normal. ¿Pero tienes alguna meta en especial, Marta? Bueno, vamos a trabajar lo siguiente. Inmediatamente se te hace el estudio de si estás en sobrepeso o estás en obesidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, o en anorexia o en adelgadez, cualquiera de las cosas. Inmediatamente tu cerebro reptiliano, entonces, quiero hablar un poquito de esto, tu cerebro, oh my God, tu cerebro reptiliano te va a proteger, ¿sí? Es importante que sepas que nosotros tenemos un cerebro que nos protege y que quiere que nosotros sobrevivamos. Para él, perder significa estar en amenaza, significa estar en peligro, significa entrar en hambruna, significa que todas tus bacterias están así, que se mueren y se están empezando a comer las uñas y están empezando a decir, alerta, alerta, esta loca me va a poner en hambruna, esta loca me va a poner a aguantar hambre, esta loca me va a meter jugos todo el mes, esta loca me va a poner a quitarme el chocolate, esta loca no me va a dar más chocolate. Ay, hablando de eso, me voy a comer un pedacito. Porque me va dando ansiedad. Y me voy a tomar esta agua para bajarle un poquito a la ansiedad, porque se me va subiendo todo mi sistema hormonal. Porque están allá dentro de mí todas estas bacterias que tengo en mi estómago y van a decir, muchacha, nos van a sacar, nos van a matar, vamos a estar en peligro. Y va, y hay aquí ya hay una lucha y hay una guerra interna, porque mi cerebro, quiero que sepas que el cerebro, que la disciplina, y es importante que sepas esto, la disciplina, la determinación, la disciplina, la determinación, la voluntad, es solo el 5% de tu decisión. Entonces, es importante que sepas que el hecho de que seas disciplinada, que el hecho de que tengas voluntad, de que el hecho de que tengas una determinación, de que el hecho que digas, sí, sabe que yo lo voy a hacer porque yo soy una berraca y yo lo voy a lograr porque es que yo tal, quiero que sepas que eso es solamente el 5%, y ahorita no te empeces a echar latigazos y a decir, yo, porque está gorda, porque se engorda, y esas ganas de comer dulce, y esas ganas de tomar algo, y te viene la ansiedad. Entonces, quiero que sepas que el agua es súper buena, a mí me encanta. Sí, entonces hoy quiero, ya para terminar, quiero darte algunos tips, porque tu cerebro está en estado de alerta. Nada más el estar aquí conmigo, dicen, María Imelda las va a matar. No entren a ese grupo, que María Imelda las va a suicidar de hambre. Cuidado que ella les va a vender quién sabe qué cosas. Ella les va a meter. Entonces,
vienen un poco de información que te va a poner en alerta y hoy ya estás en estado de alerta. Es más, no me querés ni hablar, no querés ni llamarme, no querés ni verme y te estás escondiendo y las conozco y los conozco y me conozco porque sé que te estás escondiendo de mí. Te estás escondiendo porque sabes que vas a perder 25 libras y estás que te morís del miedo y estás que te querés meter que te trague la tierra. Pero voy a empezar a utilizar un poquito mi inteligencia emocional. ¿Listo? ¿Están listas? ¿Hasta aquí qué han aprendido? ¿Hasta aquí cómo te sientes sabiendo que estás en sobrepeso de 20 libras? Las personas que quieran trabajar conmigo de manera personalizada, por favor, háganmelo saber. Lógicamente cobro mi hora, lógicamente vendo mi tiempo, pero les puedo ayudar. Tips, regálanos, María, son importantes. Ok, listo, María. Vivi, cuéntame qué aprendiste. Necesito que me digan qué aprendieron hoy y necesito que me digan si aceptan que tienen un problema de sobrepeso. Yo lo escribí, yo dije. Yo, María Imelda Cardona, acepto que estoy en obesidad tipo 1 con un IMC de 30.23 y me comprometo a recuperar mi peso ideal de 130 libras con un IMC de 24.89, es decir, 50 kilo, 56 kilogramos que equivalen a 125 libras. Luego, dentro de mí hay algo escondido que dice no acepto. O sea, lo primero es decirlo, pero inconsciente todavía está el no acepto. ¿Hasta ahí están claros? Ustedes pueden escribir la afirmación, pero dentro de ustedes hay algo que les está diciendo no acepto, coma mierda, no voy a hacer nada, no le voy a prestar nada y ¿sabe qué? No lo voy a hacer y le voy a empezar a retener todo lo que me... Así me dé agua, se lo voy a guardar. Así me dé... frutas, le voy a retener el dulce porque tu sistema está en estado de alerta, está en estado de amenaza, está en estado de peligro y está en estado de hambruna. Ok, hasta ahí, ¿qué has aprendido? Entonces voy a ya para cerrar, te voy a dar algunos tips. Bueno, entonces voy a ver qué tips aquí te los escribí. Ok. Si no alcanzo a darte los tips mañana entonces, porque es demasiado tema, y mañana entonces te voy a dar unos tips para manejar el estado de negación. Vuelvo y te digo, la negación es un mecanismo inconsciente que tu organismo tiene para protegerte del dolor y sobre todo del sufrimiento que da el cambio. Es importante que tengas claro que una cosa es el dolor. El dolor es normal, claro que nos va a doler. El dolor lo vamos a vivir, claro que lo vamos a vivir, porque es que estamos acostumbrados a cierto tipo de alimentos, estamos acostumbrados a comer después de las 7 de la noche, estamos acostumbrados a comer dulce, estamos acostumbrados a no tomar agua, estamos acostumbrados a no caminar, estamos acostumbrados a sentarnos a ver televisión con un paquete de papitas. ¿Aló? Sí, dame un segundito que termino y te llamo. Listo, chao. Entonces, estamos acostumbrados a sentarnos a ver televisión, uno así viéndose una película ahí con un paquete de... Ah, vea. ¡Ey, vea! ¿Sabe qué? Ay, no, yo, ¿usted cree que yo voy a cambiar esta vida? Ay, como es de bacano comer. Vea, mire mi droga. ¿Sí? Entonces, no, pero es que yo casi no como, ¿no? Es que yo no estoy gorda y ahí viendo televisión y... Ay, no, O sea, entonces... inclusive hasta las posiciones en que nos acostamos con el paquetico aquí de platanitos, de maní, es un proceso. Entonces, quiero que sepas que la negación es un mecanismo inconsciente que tu organismo tiene para protegerte del dolor y sobre todo
del sufrimiento al cambio, porque vas a dejar de ser esta persona que se sienta a ver televisión, a comer así, como un marrano, a ser una persona que se va a ir a caminar, que se va a ir a cuidar, que se va a comer una manzana, que va a ser más esbelta, que va a tener un cuerpo más ágil. Te vas a convertir en otra persona, te vas a convertir en otra persona y tienes dolor de dejar esa vieja persona, te vas a convertir en un nuevo ser millonario, en un nuevo ser saludable, en un nuevo ser feliz. Y esto es todo un reto. Termino con esto y mañana hablamos de la negación. Si quieres saber cuál es tu estado de sobrepeso, de obesidad, háblame por mensaje privado. Si no pudiste hacerlo acá, por favor, pero necesito que lo hagas, porque necesito, digámoslo de alguna manera, que te des cuenta de que estás en un estado de negación. Y quiero decirte que hoy es el día número 5 del reto. Este es el 1, no lo había colocado. Este es el 2, este es el 3, este es el 4. Y este es el 5. ¿Cuándo voy a lograr mi propósito? No va a ser mañana, para que no se me vista que no va. No va a bajar 20 kilos en una semana. Estas dietas, no estoy hablando mal de la compañía, me están diciendo baje de 8 a 16 libras y tendrá una mejor salud en una semana. Esto, tu mente no lo acepta, no funciona y no lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a utilizar los ciclos normales de la vida, vamos a utilizar los ciclos normales del tiempo, vamos a utilizar los ciclos normales. Esto no lo lleno para mañana. Es mentira que en un fin de semana bajas 20 libras. Es mentira que en un fin de semana logras tus propósitos. Es mentira que tenemos la llave mágica para hacerlo. Es mentira. No es verdad. Y si alguien te dice que esto se llena en un momentico, es mentira. Entonces, quiero que terminemos con esto. Perfecto, gracias a la orden. Con mucho gusto, Vivi me dice que en cuanto está tu hora, es un paquete de 12 semanas y esas 12 semanas son, perdón, no son 12 semanas, son 12 horas y las 12 horas valen $595, pero yo te ayudo ya de una manera personalizada porque hay muchas cosas escondidas dentro de ti, inclusive son ancestrales, como por ejemplo, mi problema es un problema ancestral, mi problema no es de que falta de ejercicio, porque de hecho yo camino todos los días, yo acumulé peso por otras razones, pero eso es lo que vamos a trabajar. Vale $595 la hora, es un paquete de 12 horas que valen, 595 dólares, y las horas las utilizas como quieras. Hay muchas personas que tienen problemas emocionales tan grandes que no logran identificarlos en el taller, sino que necesitan una ayuda de una persona que sepa hablar, que sepa del tema. Entonces, a tus órdenes, de igual manera estoy escribiendo un libro con todo esto, pero a veces se necesita ayuda. Yo siempre recurro a una ayuda psicológica porque se requiere. Listo, con esto termino. Vane dice, lo que aprendí es que se debe reconocer, aceptar, que el cambio duele, pero debemos hacerlo, también tomar acción. Exactamente, el cambio es doloroso, sí, pero si no lo aceptamos se convierte en sufrimiento y el cuerpo está preparado para el dolor, más no para el sufrimiento. Y cuando
empiezas a sufrir, empiezas a acumular grasa para protegerte porque no aceptas el proceso del dolor. Mañana vamos a hablar mucho sobre este proceso de negación porque no es tan simple, no es tan fácil, porque si fuera simple y si fuera fácil, todos seríamos millonarios, saludables y felices. Y no es así. Esto es un proceso que dura tiempo. Mira todo lo que se demora para llenar esto. ¿Sí? O sea, no, esto no se llena de la noche a la mañana. Sara dice, ¿por qué ponen carita de enojada? ¿Quién puso carita de enojada? ¿Yo me enojé o qué? No sé. Yo estoy enojada porque tengo que bajar 25 libras. Y le voy a poner al diablo aquí que me va a salir así, vea. El diablito aquí. Voy a ponerme el diablo. Listo. Vivi dice, claro, Vivi, para generar un cambio hay que hacer una reprogramación y eso es lo que yo trabajo, reprogramación cerebral, cómo reprogramar tu mente, cómo reprogramo todas estas creencias, cómo reprogramo la creencia del abandono, cómo reprogramo todo eso, pero es un proceso. Dice que lo que aprendí es que se debía reconocer, aceptar que el cambio duele, pero debemos hacerlo y también tomar acción. Dice Blanca, gracias, buenos días. ¿Por qué ponen la carita? Listo. María dice que es un paquete de 12 horas que vale $595 y las horas las utiliza como quieras. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Los invito mañana a que trabajemos el proceso de la negación. Es un mecanismo inconsciente que tu organismo utiliza para protegerte del dolor y sobre todo del sufrimiento que te da el cambio, el cambiar de ser gorda, de sentarte así, de comer palomitas y de vivir una vida sedentaria, da dolor, pero ¿sabes qué? Lo voy a aceptar. Acepto. Mañana hablamos de eso. Chao. Me encanta este tema. Yo me quedaría todo el día aquí haciendo esto. La verdad que amo, amo profundamente a hacer esto. Y ayúdame a compartir el video para que otras personas sepan que esto es un problema grave. Esto es un problema como lo es el alcoholismo, como es la drogadicción, como es la adicción. Es un problema que la sociedad todavía no ha aceptado como una enfermedad, pero estamos enfermos. Si estás en sobrepeso, estás enfermo. Bueno, chao.